Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina y Cultura. En el último juego, Yariani, que no pudo venir hoy, y nuestra amiga Alondra iban a desempatar hoy. Yariani no vino, obviamente está descalificada, así que Alondra pasa a la próxima ronda. ¿Está bien, mi amor? Fuerte el aplauso para Alondra, pasa por ahí, mi amor. Éxito. Y tengo nuevos participantes hoy. Buenas noches, Paola, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Usted viene de dónde? De Las Marías. De Las Marías, Puerto Rico, perfecto. Por aquí tengo a Solimar, ¿cómo estás, mi amor? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y dónde viene? De Humacao. De Humacao, muy bien. Y Carla, Carla, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? ¿Dónde viene? Humacao. ¿Y con quién anda por ahí? Con mi mamá, mi pareja y mi hermano. Perfecto, muy bien. Y entonces tengo a Richeli. Richeli, ¿y usted de qué pueblo viene? Carolina. De Carolina, ¿con quién anda hoy por ahí? Mi mamá y mi hermano. Perfecto. Mira, chicas, atención. Escúchame bien. Miren para acá todo el mundo. Yo le voy a hacer, tenemos tres categorías y cada categoría le voy a hacer una pregunta a cada una. Van a tener las contestaciones, usted me dice. La que tenga más contestaciones correctas al final va a pasar a la próxima ronda. Comenzamos siempre con la número uno, con Paola. Buena suerte. Chicas, mis primeros mil. Todas ellas están jugando por mis primeros $1,000. Y si tú tienes entre 14 y 18 años, es tu momento para prepararte y ganar tus primeros mil. Envía a ganar al 787-420-9020. No pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio. Anímate y participa. Aprovecha que estás a tiempo. Envía la palabra a ganar ahora mismo al 787-420-9020. Paola, empezamos contigo. Paola, buena suerte. Nos vamos con las capitales. Si usted no se la sabe, busque la más que usted entienda, la más que le suena, la más que le... que usted entiende que sea la más que le suena. Vamos para allá, vamos para las capitales del mundo. Paola, ¿cuál es la capital de Dominica? A. Rosó. A. Marigold. C. Wesley. B. B. Y eso es incorrecto. Tranquila, que estamos empezando. Solimán, voy contigo. ¿Cuál es la capital de Gabón? A. Franceville. B. Ojem. C. Libreville. La C. Eso yo dije. Libreville. Ok. ¿Cuál es? La C. La C. Y eso es correcto. Libreville. Próxima, la número 3. Carla, voy contigo. ¿Cuál es la capital de Malí? A. Gao. B. Bamako. C. Mopti. B. C. Incorrecto. ¿Cuál dijo? ¿Tú dijiste? B. Ella dijo, ¿tú dijiste B? Ah, pues perdóname. Sí, correcto, Bamako. Entendí, discúlpame. Richeli, voy contigo. Hábleme al micrófono bien fuerte para escucharla, ¿está bien? Que estoy bastante despegado de ustedes. Richeli, voy contigo. ¿Cuál es la capital de Rumania? A. Bucarest. B. Constanza. C. Sibiu. B. B. Constanza. Y eso es incorrecto. Era la A. Bucarest. Próxima. Voy con Paola. Nos vamos con los gentilicios de Puerto Rico. Que queremos que todos los jóvenes se aprendan esto, bien importante. Vámonos. ¿Cuál es el gentilicio de Arroyo? A. Arroyenses. B. Arroyanos. B. La B es Arroñanos. Ñanos. Y la C, Arroyanos. La C. La C. Y eso es correcto. Silencio total en el estudio. Próxima. ¿Cuál es el gentilicio de Comerío? A. Comerianos. B. Comerieños. C. Comerienses. La B. La B. Comerieños. Y eso es correcto. Muy bien. Próxima. Carla, voy contigo. ¿Cuál es el gentilicio de Guaynabo? A. Guaynabeños. B.
Guaynabinos. C. Guaynabenses. A. A. Guaynabeños. Y eso es correcto. Dale. Richelli, ¿cuál es el gentilicio de manatí? A. Manatienses. B. Mantillanos. C. Manatieños. A. La A. Manatienses. Y eso es incorrecto. Era la C. Manatieños. Seguimos. Paola, número uno. Nos vamos con elementos de la tabla periódica. Diantre, la tabla periódica. ¿En qué grado le dan a uno la tabla periódica? ¿En cuarto, no? Más, yo creo que más arriba. ¿Como en séptimo grado? Séptimo. Para mí que como en séptimo por ahí. Allá en Lare la dieron más temprano, fue. Tamara. Bueno, vamos. Paola. Paola, ¿qué elemento químico se representa en la tabla periódica con las letras MG? A. Mercurio. B. Magnesio. C. Mendelevio. B. B. Magnesio. Y eso es correcto. Solimar, ¿qué elemento químico se representa en la tabla periódica con las letras SE? A. Selenio. B. Estaño. C. Samario. La A. La A. Selenio. Y eso es correcto. Selenio. Carla, ¿qué elemento químico se representa en la tabla periódica con las letras RN? A. Rubidio. B. Renio. C. Radón. C. C. Y eso es correcta, radón. Richelis, ¿qué elemento químico se representa en la tabla periódica con la letra AR? A. Ástato. B. Argón. C. Arsénico. C. C. Y eso es incorrecto. Me dicen que Solimar pasa al frente y Carla pasa al frente. Richelis y Paola, las dos son ganadoras de certificado de $50 de lápiz y papel en Montemar Plaza. Eso. Además tienen certificado de Altitude Trampoline Park para las dos. Soy. Richelis, gracias. Paola, pasen a su posición, pasen por ahí. Pero tengo que desempatar con ustedes dos, que son las ganadoras de esta ronda. Solimar a tu lugar nuevamente y Carla a tu lugar. Seguimos. Solimar, banderas. ¿De qué país es esta bandera? A. Granada. B. Ghana. C. Gibraltar. La C. Gibraltar. Incorrecto. Granada. Carla, voy contigo. ¿De qué país es esta bandera? Burundi. A. Burkina Faso. C. Benín. B. B. Burkina Faso. Y eso es incorrecto. Era la A. Burundi. Seguimos. Solimar, ¿de qué país es esta bandera? A. Lesoto. B. Laos. C. Bangladesh. La A. La A. Lesoto. Y eso es incorrecto. Incorrecto. Carla, ¿de qué país es esta bandera? A. Nauru. B. Niue. C. Namibia. B. B. Y eso es
Incorrecto. Seguimos. Solimar. Nutrición. Vámonos. ¿Cuál de estos alimentos tiene mayor contenido de vitamina C? A, manzanas; B, cebollas; C, pimiento rojo. La A. La A. Y eso es incorrecto. Pimiento rojo. Carla, ¿de qué se compone el grupo de tres de las pirámides alimentarias? A, frutas; B, vegetales; C, leche, yogur y quesos. Ah. Ah, frutas. Y eso es correcto. Solimar, para ti tengo certificado de $50 para lápiz, papel. Además, te vas para Trampoli Altitude Park. ¿Está bien? Muchas felicidades. Pasa por ahí y usted pasa para la próxima ronda. Gracias por haber estado con nosotros las dos. Lo hicieron excelente. Fuerte el aplauso para las dos chicas. ¡Eso! Nosotros vamos a una pausa, pero vengo ya. Viene por ahí la neverita. Viene por ahí la neverita, el Open Talent Show. Nos vamos por el carro cero millas. Vengo ya. Este es Puerto Rico Gana, que estamos en vivo. 6:38. Eso y mucho más. Ya regresamos.